¿Cuál sería, digamos, el propósito de cada uno de los signos? Claro. Muy breve. Bueno, entonces te enfoco un poco desde lo que estamos hablando de los elementos y del el elemento de cada signo también. Entonces, en Aries vemos, te voy a contar un poco de dónde vienen las historias y a dónde van, ¿no? O sea, en Aries lo que vamos a encontrar es fuego, ¿no? Entonces, temas con el enojo, fuego, ¿viste? Pero saltado, el regente es Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, en Aries encontramos historias vinculadas con ancestros que tuvieron o pasaron por situaciones violentas o de guerras o de mucha iniciativa, que se vinieron solos a... yo tengo casos de chicos que se han venido a los 8 años solo, o a los 14, no sé, pero sí, lo mandaba la familia. También, sí. Entonces, gente que se abrió camino sola en la vida, ¿no? Pioneros, digamos, ¿no? Entonces, en Aries, digamos, vos decís un poco como, como propósito sería encontrar el propio camino, ¿no? En la vida y ser el líder, abrir caminos. Después, en Tauro, tenemos signo de tierra, ancestros vinculados a la tierra y a ritmos lentos, ¿no? En Tauro tenemos por ahí ancestros que, bueno, vivían siempre en el mismo lugar, que no querían cambiar, o sea, que vivieron generaciones y generaciones en el mismo lugar, que cultivaban la tierra, que tenían animales. Entonces, bueno, un poco la historia de Tauro es el cambio, ¿no? A Tauro le cuesta el cambio y es de apegarse. Entonces, tiene que trabajar un poco con esos apegos y al mismo tiempo su propósito sería darle, encontrar seguridad y darle seguridad a su familia y a otros, ¿no? En Géminis, signo de aire, es el tema del movimiento. Movimiento y estudios, ¿no? En la familia, mucho tema de personas que se trasladan de un lugar al otro, de comerciantes en la familia. Son los más curiosos. Sí, curiosos. Vienen de mucho intercambio. Esta gente se movió de un lugar a otro y fue desarrollando habilidades porque tenían que hablar en un idioma en un lugar, en otro, vender de puerta a puerta. O maestras, se da mucho con Géminis o a veces la luna en Géminis cuando vemos el linaje femenino, maestras en la familia. Está valorado el tema de los estudios. Y acá tenemos este mecanismo de compensación. Puede ser que se haya dado ancestros que han querido estudiar y no han podido, y después en Géminis aparece ese interés tan grande por estudiar, por hacer un curso, hacer otro, esto claro, que decís de la curiosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, un poco la meta de Géminis tiene que ver con esta interconexión, esta la comunicación. Sí. O nutrirse intelectualmente. Nutrirse intelectualmente, establecer comunicación y nexos sí. entre las personas. En Cáncer, bueno, Cáncer es un signo muy importante en astrogenealogía porque es el referente, el que hace el álbum familiar, el que junta las fotos, siempre tiene como las de Cáncer. El de los recuerdos. En mis cursos sí. siempre vienen y tienen armado el árbol genealógico y saben las historias de los antepasados, ¿no? Y bueno, Cáncer justamente se asocia con eso, muy con el linaje femenino, ¿no? Con lo maternal está asociado Cáncer, esas familias donde se reunían las mujeres de la familia en la cocina, contaban historias, ¿no? Entonces hay mucha, es muy fuerte lo femenino, el linaje femenino en Cáncer, y bueno, a trabajar un poquito esta cosa de, también de la seguridad, porque es un signo que se apega al pasado, sí. Trabajar eso, como ese apego al pasado, y no quedarse justamente estancado. Pegado, estancado, pero también trabajar esto de brindar afecto, de cohesión familiar, o sea, unión. No se trata de ser otro distinto del que somos, sino dentro de esa misma modalidad, elevar la frecuencia, o sea, claro, el apego pasar a elevando la frecuencia, a seguir siendo una persona interesada en la seguridad y en el afecto familiar, pero salir de lo que es el apego, ¿no? Además está sellado esto, o sea, nosotros claro. ya nos podemos desvincular de esto, del propósito que tenemos. Claro, es algo que está un poco, que lo traemos, ¿no? Lo traemos, pero se trata, yo digo, un poco de ir hacia los dones, ¿no? En vez de quedarnos con la sombra, se habla mucho ahora de la sombra, ¿no? Yo hablo de la sombra familiar, pero la cosa es verla esa sombra, iluminarla, no negarla, ¿no? Entonces, en la medida que uno la empieza a ver, pasa... Eleva el nivel de frecuencia, sería lo mismo que trae la sombra, pero
en un nivel de claro, don, de talento, la sola oscura, ¿no? Claro, iluminar la sola oscura, pero no ser alguien distinto de lo que somos, ¿no? Y continuando con Leo. Con Leo es un signo más ligado a lo masculino, ¿no? El signo de fuego, los signos de fuego en general se asocian más a lo masculino, el sol, el padre, ahí la figura de padre es muy relevante, ¿no? Todo lo que viene por parte del padre, el abuelo, puede ser a veces incluso del abuelo materno, ¿no? Pero figuras paternales en la familia y hay mandatos muy fuertes por ese lado, ¿no? Entonces estaría el tema de salir un poco de esos mandatos tan, tan fuertes y está el tema del brillo. Leo tiene mucho, a veces son familias en las que está mucho esta cosa de familias que en alguna otra generación han brillado por algún motivo o por otro, ¿no? Yo tengo familias que en Leo aparece a veces alguien que tuvo abuelos o bisabuelos que tuvieron castillo, no sé. Ah, me acuerdo de una hijo chica. De Reyes, digamos. Sí, que era, se llamaba Sofía de Leo, una chica que es la hija de una consultante, que, claro, en la familia tenían un castillo en no sé dónde era, si en Austria. Y ella fue la única que se interesó de la familia en ir a conocer, ya no les pertenecía a ellos, ¿no? Pero la única que fue que viajó para conocer el castillo, ¿no? Y como que hay esa memoria de cierto brillo, ¿no? Entonces lo de Leo a veces tiene esa cosa un poco orgullosa, ¿no? También. Pero bueno, también traen como positivo esto de, no, también de destacarse, de... De brillar, de exponerse. De exponerse, de ser creativo, ¿no? Entonces continuamos con Virgo. En Virgo, bueno, también es signo de tierra. Los signos de agua y de tierra se asocian más con lo femenino. Uh-huh. O sea que uno tiene que considerar a veces más el linaje femenino, pero esto no es excluyente, ¿no? Porque también hay que ver, como decía antes, el signo del ascendente, el signo de la luna. Pero, bueno, cuando aparece Virgo es tierra también. Tierra se asocia con el cuerpo físico. Entonces en Virgo a veces aparecen temas de salud en la familia. Sí. A veces hay o enfermedades que se repiten o personas que cuidaron enfermos, se suele dar en la familia, una tía que vive con uno porque está enferma y hay que cuidarla, o al revés, la madre tiene que cuidar a la abuela, no sé. Determinadas situaciones que se asocian, yo pongo el ejemplo de Borges en el libro, ¿no? Porque en el libro hay biografías de cada signo. Sí, diferentes. Y está el tema en Virgo, el tema de la salud, como en el caso de Borges, pero también el tema literario, porque Virgo es un signo que tiene el tema del cuerpo, pero también encontramos muchos Virgo por su regente Mercurio que se asocian con el tema de lo que son las letras. Entonces también en la familia van a encontrar este tema de la intelectualidad, personas pueden encontrar por ese, se encuentran por ese lado, y también se encuentran personas que trabajan en áreas de salud y entre los ancestros, y también personas de campo por ser signo de tierra que tuvieron contacto especialmente con temas vinculados a la nutrición, a la alimentación. Entonces, bueno, esos son los temas de Virgo, un poco es el aceptar el cuerpo, ¿no? Porque a veces en Virgo aparecen personas de alguna manera complejadas con su cuerpo, ¿no? Y esto viene también de generaciones atrás, de un tema un poco de disociación entre el cuerpo y el intelecto, por ahí un intelecto muy desarrollado, pero poca aceptación del cuerpo. Entonces yo veo ese tema bastante presente en las personas de Virgo, ¿no? Esa cosa de aceptar, tener un buen contacto con su cuerpo, eso sería lo que tienen que trabajar. Claro. Y también el tema de, bueno, en Virgo aparecen a veces los temas vinculados al detalle, a la obsesión, ¿no? A veces con los detalles, ¿no? A veces aparecen también el tema de los números. Los signos de tierra también van a encontrar en ancestros que se dedicaron a los números, a la contabilidad. Sí, sí, son metódicos. El tema del trabajo. Aparece el tema como un mandato muy fuerte en Virgo con el trabajo y el servicio. Virgo en general es el trabajo, hay que cumplir, pero como un servicio. No es un signo bajo perfil, no es un signo que le cuesta un poco, justamente lo opuesto de Leo en ese sentido, ¿no? Le cuesta el reconocimiento. Entonces haces bien, es un signo muy eficiente en cuanto a hacer bien su trabajo, pero le cuesta esto de obtener un reconocimiento, ¿no? Entonces, a trabajar sería eso, ¿no? Los temas de estos de los complejos, de sentirse merecedor. Y la obsesión, ¿no? A veces esa obsesión equilibrarla, por el ser de workaholics, ¿no? Sí. De trabajadores, darle demasiada atención al trabajo y sobrepasarse en ese sentido. Libra, el tema pareja, ¿no? Es muy relevante en Libra. Libra es un signo
Es un signo mixto, digamos, porque está regido por Venus, o sea que es un planeta femenino por excelencia. Pero al ser un signo de aire, es un signo masculino, muy mental. Entonces en Libra toda esa parte, está mucho esa parte estética, pero un poco desde la mente, ¿no? La parte de las ideas filosóficas, estéticas, de una idea de belleza. Pero por ahí, al ser un signo de aire, no está ese contacto con el cuerpo que veíamos en Tauro, que también está regido por Venus, pero es un signo de tierra, ¿no? Sí. Entonces en Libra como importante es el modelo de pareja que se transmite a lo largo de las generaciones y es un signo muy volcado a lo social, a veces también hay muchos condicionamientos en el sentido de quedar bien, de aparentar más que... La diplomacia. La diplomacia, pero a veces está esto de los buenos modales, que está bueno, es esto que hablaba de la sombra, ¿no? Está bueno ser, porque las personas de Libra realmente tienen como un don para la diplomacia, para ser muy amables, para los vínculos, ser muy cordiales, para los vínculos, para vincularse, para asesorar a otros, pero también tienen esto del aparentar, del querer quedar siempre bien, que tienen que trabajar un poco sobre eso, ¿no? De profundizar alcanza... un poco más en las emociones y no quedarse en lo superficial, digamos. Pasamos a Escorpio. Escorpio en nuestra genealogía es un signo bastante especial y difícil porque a veces se asocia con la muerte, digamos. Cuando nace alguien de Escorpio, muchas veces muere alguien cerca de ese nacimiento. Puede ser una abuela, un abuelo, pero como que nacimiento, vida y muerte están entrelazados en Escorpio. O sea, ya nace el chico de Escorpio, ya hay algo, o ascendente Escorpio, luna en Escorpio, ¿no? Sí. Entonces, por ahí... Digamos, el chico nace y se muere la abuela, por ejemplo. Entonces la madre está pasando un duelo y en su transmisión del afecto está como ese claro, dolor, que ha sellado, ¿no? Esa emoción. Digamos. Que ha sellado esa emoción. Entonces a veces en las personas de Escorpio, en las historias familiares, hay lutos no resueltos. A veces, por ejemplo, se muere alguien joven en la familia y ese no se habló más de eso porque causa mucho dolor. Entonces va quedando como un luto no resuelto. Siempre a se veces, relacionó con el tabú, con el tabú, o temas de abusos, o temas complicados, a veces de vinculados con herencias, muchas veces. A veces temas que no se hablan son temas de dinero, muchas veces en la familia, pero siempre está ese elemento de lo oculto, de lo que no se habla, ¿no? En Escorpio. Y a su vez es un signo donde aparecen personas muy... Pueden aparecer terapeutas, pueden aparecer personas ocultistas en la familia, ¿no? Como todo ese... sin interés por lo oculto que aparece en Escorpio, ¿no? Espirituales. Espirituales. Y policías también encuentro bastante en Escorpio. Mira, policías. Porque son justicieros. Sí, pero también esta cosa de asociar con la muerte, con aparece el tema este difícil también de Escorpio, ¿no? ¿Y Sagitario? El Sagitario, bueno, los viajes, el intercambio de culturas, ahí sí encontramos muchas historias de inmigrantes. Yo pongo como ejemplo en el libro un poco personas que, colonizadores de la Patagonia como ancestros, personas que han colonizado grandes horizontes, ¿no? Que estos ancestros que han venido, se han ido a la Patagonia y no había nada y han hecho, ¿no? Como que muy aventureros, sí, personas sí. Muy aventureras entre los ancestros. Y está, entonces está esta cosa de intercambio de culturas, de un padre que viene de un lado, la madre del otro, esta cosa de familia. Vincularse con pareja del extranjero. Pareja, claro. Entonces está esto de adaptarse también a otros países, ¿no? Porque a veces esto ha sido fácil y a veces no. Esta adaptación a veces ha implicado... Desarraigo. Desarraigos, ha implicado aprender un idioma nuevo y a veces hay familias que se han adaptado a esto y familias que no. Entonces aparecen todos esos temas vinculados a las migraciones y también los estudios, es otro tema muy importante en Sagitario, ¿no? Parecido a Géminis en ese sentido, el maestro, ¿no? Profesores en la familia, hasta religiosos, ¿no? También tenemos mucho el tema de en la familia de religiosos. En otras culturas, por ejemplo, aparecen, digamos, en otras religiones que no sean la católica, o bueno, mismo en la judía, los rabinos pueden tener hijos, ¿no? Entonces, o los musulmanes o los protestantes, o sea, entonces puede haber un padre, un abuelo que ha sido pastor o que ha sido prelado de alguna manera, entonces hay estas figuras como idealizadas en Sagitario, que puede ser un abuelo que fue, un referente. Referente, que más que, o un padre profesor, que más que padre es como un guía, ¿no? Sí. Aparece esas idealizaciones. Después Capricornio. Capricornio es otro, son los opuestos Cáncer-Capricornio. Cáncer,
La casa, la familia. La casa, la familia, Capricornio, el trabajo, la profesión, la estructura. Capricornio marca mucho los abuelos. Saturno, está regido por Saturno. Saturno son las figuras viejas, ¿no? Entonces marca mucho los abuelos. Por ejemplo, típico de personas que tienen luna en Capricornio, que se han criado con las abuelas, porque la madre ha tenido que ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y se da, entonces en Capricornio, temas que sean también vinculados con la Tierra, es un signo de Tierra, pero ahí aparece mucho el sacrificio. En Tauro encontramos más disfrute, que es un signo de Tierra, por ejemplo, gente que tenía sus campos, tenía sus tierras, pero disfrutaban más. En Capricornio tenemos esas personas muy sacrificadas, que realmente labradores, dedicadas al trabajo, que traen un poco ese mandato de que la vida es trabajo, la vida es sacrificio, la vida es cumplir con un deber. Están esos mandatos muy fuertes. Y también Capricornio es un signo que habla bastante de la ambición. Encontramos un tema vinculado bastante a la ambición social y ocupar un lugar de reconocimiento en la sociedad. Que a veces se llega un poquito, se pone como prioridad ocupar ese lugar más que los afectos. Digamos, ¿no?, que los líderes, los jefes, por lo general son Capricornio. Hay Capricornio, entonces en Capricornio tenés por ahí, por ese mismo, como compensación por el sufrimiento y el esfuerzo que han hecho las generaciones anteriores, el Capricornio quiere escalar posiciones y quiere llegar a un lugar de... Bueno, justamente de es una más. Cabra, ¿no? Claro, es una cabra. Que va hacia arriba. Después tenemos Acuario. En Acuario es un signo de mente amplia que también se da un poco como el Sagitario, este intercambio de culturas. En Acuario aparece mucho el rebelde de la familia, personas como avanzadas a la época, que en generaciones anteriores por ahí tuvieron que escaparse porque tenían ideas diferentes, o una religión, o una idea política, gente que participó en luchas políticas. Entonces aparece mucho esto de la persona que se fue y cortó con su familia. Entonces en Acuario hay como una ansiedad en general. Muchos de Acuario no encuentran su lugar en el mundo. Se suele decir los cambiantes. Los cambiantes no encuentran su lugar y a veces cargan con una ansiedad y no saben dónde quedarse, no se quedan quietos. Y a veces es un poco esta carga de estos que ancestros que han tenido que irse, pero es un poco diferente los exilios a los de Sagitario, que por ahí se han ido y ha sido costoso porque han dejado sus lugares de origen, pero por ahí se han ido con su familia y se han ido a buscar nuevos horizontes. En Acuario aparece esto del corte, de tener que irse de un día para el otro y dejar todo, ¿no? También en busca de nuevos horizontes, pero aparece siempre esa carga un poco de ansiedad en Acuario. Y son los avanzados de la sociedad, ¿no? Son los que tienen ideas científicas. Varios pasos hacia adelante. Claro, varios pasos hacia adelante. Los creativos, sí. Y Piscis, que yo siempre digo el último orejón del tarro, ¿no? Porque es el último signo, se perciben como el último orejón del tarro. Y en los cursos, como a veces no queda tiempo, llegamos a Piscis y ya queda poco tiempo. Digo, siempre Piscis pobre, lo dejamos para el final. Y ya estamos cansados. ¿No? Entonces, es como el signo que ya recorrió, tiene más sabiduría que todos, porque es como que todos tenemos los 12 signos dentro. Y Piscis tiene todos esos signos ya dentro, no incorporados. Entonces, en Piscis son los más sensibles y los más, digamos, desde la astrogenealogía se ve que el Piscis es el que capta el alma familiar, ¿no? Como que tiene en sí mismo, capta todo ese dolor y ese sufrimiento de los ancestros y hasta de muchas generaciones atrás. Y en Piscis lo que se da mucho son a veces huérfanos, hijos adoptivos. En Capricornio también a veces se encuentra la orfandad, pero en Capricornio a veces aparecen huérfanos, pero sabes, porque se murieron los padres. En Piscis aparecen huérfanos en generaciones anteriores o hijos adoptivos, donde no sabes quiénes fueron los padres. Entonces se corta como el que el árbol genealógico pasa a ser un misterio, porque quizás el abuelo fue adoptivo, la abuela o el padre o la madre, y ahí uno no sabe, no conoce su árbol genealógico. Pero los de Piscis es como que captan igualmente, les pasan cosas que por ahí tienen que ver con esa historia de los ancestros, aunque no la sepan, ¿no? Y hasta he encontrado en Piscis personas que tienen ancestros esclavos. O sea, el sufrimiento en Piscis es lo máximo que es a lo que se puede llegar, ¿no? Porque un esclavo es alguien que sufrió lo indecible, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, tengo el caso de una pisciana que su abuelo, o su bisabuelo, no tengo muy claro, fue esclavo en África, lo llevaron a Portugal y vino a Argentina y su familia se inicia a partir de que este esclavo llega a Argentina, ¿no? Entonces, son personas que a su vez salen de esas situaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Piscis, en esa memoria genética, está esa memoria de maltrato, de victimización, ¿no? Bueno, a veces Piscis también hay, ¿no?, muchos piscianos que son artistas, ¿verdad? Artistas, el arte es muy sanador. O sea, para Piscis la sanación viene a través del arte, de la espiritualidad.
Claro, de todo lo que no es material y tangible, ¿no? Sino más de todo lo que es espiritual. Exacto, ¿no? Y también hay un legado de ancestros así, que artistas o visionarios de alguna manera. Bueno, hemos recorrido los 12 signos zodiacales con sus propósitos. Sí. Y bueno, ahí me quedó una pequeña duda, ¿no? Sí. Con respecto a que justamente si sos adoptado y no sabés, digamos,